Buenas tardes a todos. Esto es Más de Arquitectura en este 30 de mayo. Un poquito de lluvia nos está ayudando al calor que desde ayer nos está pegando muy duro a todos los que estábamos trabajando en la calle. Yo soy Ángel Sánchez y vamos a estar con ustedes. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man. Buenas tardes, Ángel San. Gracias, gracias a todo el auditorio. Como cada miércoles, ya saben, estamos de 6 a 7 con Más Arquitectura. Y recuerden que este es un espacio intangible en donde la ciudad, arquitectura, diseño y construcción son la materia en cuestión. Sintonízanos ya en Facebook. Ya todavía tenemos ahí las primeras manitas flotando en el video. En Saludos a Facebook todos. Live. Saludos a los que nos están viendo a través de Facebook. Encuentran la página como Más Arquitectura en Facebook, en Instagram. Y conozcan también la página web www.másarquitectura.net. Andamos subiendo todos los podcasts de los programas. Tenemos ahí unos escritos, documentos, información buenísima. Y bueno, les esperamos también por ese medio. Recuerden también, para constructores, Jefe Sevilla te ofrece lo mejor en sistemas de alcantarillado, incluyendo piezas de polietileno de alta resistencia. La mejor calidad para tu infraestructura, Jefe Sevilla. Buenísimo, man, gracias. Y bien, hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Jorge Fernández de Fernández Esquivel Arquitectura. ¿Qué onda, Jorge? Bienvenido. Rosa, muchísimas gracias Bienvenido, Jorge. por la invitación. Realmente es un honor para mí estar en este espacio con ustedes y poder charlar un ratito de arquitectura. Buenísimo. Y va a Vamos a estar muy, muy darle. interesante. Vamos introduciendo el tema. Platicamos, ¿no? La creatividad enfrenta la normativa y el futuro de las ciudades. Como latinos, nos sucede mucho este tema, ¿no? Este tema que está muy latente de ahora a mediados, a finales de 2018, en el que la creatividad, en el que pues, vamos poniéndonos como diseñadores en un contexto mundial, realmente para la ejecución y construcción de nuestras ideas, tenemos una normativa local de país latinoamericano que muchas veces está limitada o limita más bien la construcción o ejecución de estas ideas que pues, tratan de ser un poquito más versátiles. O presentar nuevas respuestas o nuevas propuestas también a la forma en la que nos desarrollamos en la ciudad. Así es, Ángel San. Fíjate que esto de arquitecto politicus y este fragmento que por Fabián Deitar, ¿no? Sí. Está bien interesante. Y yo creo que estamos en una época también política, que creo que ya estamos llegando a un punto muy, 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 nos estamos llenando de demasiada política, Punto de ¿verdad? ebullición se De llama. ebullición. Así encima es. a las Sí, elecciones, ¿no? así es. Ya mero termina, qué bueno, y también es parte de este tema, es parte de este show. Entendemos también cómo las utopías urbanas se van dando, ¿no? A lo largo del tiempo, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, qué nos gustaría. Pero la realidad es que están sujetas a los vaivenes políticos. Y en Así es. Latinoamérica esta situación nos pega fuerte, ¿no? Yo creo que en todos los países, pero acá tenemos un poquito más de desorden en este segmento. También los vaivenes económicos y definitivamente el control de la ley, ¿verdad? Entonces, claro, este fragmento pues, nos presenta la cuestión de qué estamos dispuestos a hacer o qué estamos dispuestos a enfrentar como arquitectos, que pues, te tienes que volver de alguna manera político. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, mira, yo creo que la normativa pues es algo que no podemos brincar, ¿no? O sea, Así si es. no, esto sería una anarquía, ¿no? Claro, así Entonces, es. la normativa pues la encontramos en todos los aspectos de la vida. Tiene que haber leyes, tiene que haber reglamentaciones. Al problema que nos enfrentamos los arquitectos es que de repente por falta de criterio o por normativas muy antiguas que no están actualizadas, pues te limitan un poquito la creatividad, ¿sí? En Claro. el quehacer arquitectónico. O sea, Claro. tú quieres proponer algo, quieres, digo, se da mucho con el INAH, por ejemplo, Así ¿sí? es. Aquí en el centro histórico, que nosotros tenemos un centro histórico importantísimo, de los más Precioso, grandes sí. que El hay segundo más grande en del todo país. México, así Así es. es. Entonces, el tema aquí con el INAH es dificilísimo. A veces, digo, en mi experiencia nos hemos enfrentado a casos donde casi casi te están diciendo que es mejor que se caiga el monumento Así, histórico, la tristemente. casa, a que la puedas Reutilizar de alguna u remodelar otra manera, o ¿no? reciclar. Sí. Entonces, yo creo que es una falta de criterio tremenda, ¿no? Y Claro, así no te es. ayuda. A final de cuentas, como yo les expreso a estas personas, ¿no? Les digo, oye, estamos del mismo lado. Tú quieres conservar y yo también quiero Así conservar. es. Entonces, vamos a jalar del mismo lado, pero tampoco puedo ser injusto con mi cliente que va a invertir una cantidad de dinero
y no le puedo, yo le digo, es que la renovación no me deja, no me deja, no me deja. A veces lo quieren para negocio. Proyecto, ¿no? Claro, ha pasado sí, que te dices, ¿sabes qué? Pues ya. No, pues, ¿y cuánta inversión? Porque digamos que hay a veces inversiones que se consideran buenas, pero no contundentes hablando de economía del Estado. Claro, y hay veces que estamos hablando de proyectos complejos, hoteleros, comerciales importantes, que cumplen con la norma, que pueden ser modificados y perfeccionados para que cumplan la normativa de Lina, pero dices bien la palabra, falta de criterio, ¿no? Porque no es malo que esté la normativa, sino cómo se revisa. ¿Existe entonces un reglamento? No existe. Entonces es ¿a criterio de quién? ¿Por qué? Así es. ¿Sí? Bueno, y este es un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos normativa de otras partes de la ciudad o de otras partes del estado en el que como arquitectos debemos actuar y meternos a debatir estas ideas, y es parte del quehacer, ¿no? No solo el diseño, no es solo generar documentos, sino también debatir los puntos que creemos deben estar en la ciudad y pues defender las respuestas que damos como diseñadores también. Creo en el San, definitivo lo que comentas, y en este fragmento hay una palabra a mí que me gusta mucho, porque siempre platicamos también que todas las limitantes, hasta en el mismo diseño y hasta en la construcción, son oportunidades, ¿no? A veces se llaman de cuáles son las oportunidades del proyecto, ¿no? En vez de decir cuáles son las limitantes. Claro. Y en este caso pone en el fragmento, en este sentido, la acción política es una herramienta para potenciar, incorporar o transmutar la creatividad. De acuerdo. ¿Sí? Es correcto. Yo creo que ahí está la solución. Ahí está la clave. ¿Sí? Vámonos con eso, de regreso vamos. Fernández Esquivel, Arquitectura, la introducción, cuál es la historia de este despacho. Quédense con nosotros, estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Hay comentarios referentes a lo que estamos platicando. La burocracia, más que la normativa, es la que pega durísimo. Ok. Los arquitectos debemos de tener mayor presencia en la normativa y en las decisiones que afectan el desarrollo de la ciudad. Muy cierto, yo creo también, ¿no? Es que debemos meternos, debemos involucrarnos, y claro, si la normativa limita de alguna manera, pues lograr que sea flexible, o lograr que se concedan. Yo creo que eso se puede lograr a través de las cámaras, tanto empresariales como la construcción, los colegios. ¿Sí? El colegio de arquitectos tendría que agarrar mucho más fuerza, mucho más importancia y atacar este tipo de cosas. Que creo que es, como dices, ahí va. Se está retomando otra vez la fuerza, ¿no?, del colegio. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que ahorita Elías, como director, está haciendo un buen trabajo, ¿no? Muy buen trabajo. De fondo, ¿no? De forma, pues yo creo que estamos hablando de que lleva al frente 3 meses, si acaso. Sí, ¿no? Acaba de tomar posesión. 3 meses, sí. Pero de cambios de fondo que son importantes y que vamos a poder disfrutar en un tiempo. Pues empezando con la Bienal, ¿no? Que así es. Muy buena participación, muy buenos proyectos. Muy buenos proyectos, excelentes proyectos. Okay. Y yo creo que se le dio también allá, estuvimos nosotros transmitiendo, se le dio mucho. Buena difusión. Mucha difusión, muy buena. Y creo que es un parteaguas para mejorar en las próximas. Entonces ya vamos avanzando. Así es. Porque antes la gran arquitectura, así como que. Perdió mucha fuerza. ¿Sí? O sea, en los últimos años perdió mucha fuerza y ya casi nadie escuchaba de ella. Digo. Pero hay que involucrarse hasta nos dicen. Hay que meternos. Hay que ir a las juntas. ¿Ya pagaste? Claro que sí. Hay que pagar. Doble pagué este año. Con razón y no se compró calcetines. Para que valga la pena. No hubieses pagado y hubieses venido con calcetines, güey. No, primero la arquitectura. Pero yo tampoco tengo, así que. Ya pagaron dos. Esa es la prueba. Claro. De que ya pagamos. Oye, muchos saludos a la banda. Nos están escuchando, Rodrigo Marí. Roberto Puig, que por cierto lo estábamos tratando de localizar para invitarlo al programa, ojalá se pueda pronto. Veruzca Peraza, todos te mandan saludos, es bastante muchas popular, gracias. Jorge, Veruzca Peraza, Omar Mesa, Cristina Martín, Inel, Anaeli, Angelita Reyes, todos Anaeli. Te saludan. Ah, qué bueno, muchas gracias. Saludos a todos. En la oficina, me imagino, están ahí. Deben estar pendientes. Tienen que estar pendientes. Tienen que es estar parte pendientes. Del grupo de diseño de interiores. Ah, saludos. Buenísimo. Mi salón de. Son mis consentidos. Ahí ya salió. Y ahorita los que van a saludar también son los consentidos. Así es. Pues a Roberto Puig hay que invitarlo. Yo les puedo ayudar a
a localizarlo y todo. Buenísimo. Para que vengan. Muy amigo mío. Muy padre lo que hace. Desde la infancia. ¿Ah, sí? Amigo mío. Mira. ¿Qué quieres ver? No, mejor responde, no. Tranquilo. Y nos está siguiendo porque es fanático mío. Entonces. Es admirador. Claro, no lo dudo. El mejor paisajista. No te metas con la tecnología de... Chingas, de José, ya le partiste la madre. ¿Qué perdimos. No, es que Javier le hace así para que se empiece a desconfigurar todo el display. ¿Dejó de transmitir? No. Está atrasado el video. No es el internet. Metiste rojo acá. Ah. Tranquilo. Tú también tranquilo, nada más no le toques ahí. Nervioso, big fan, pone Roberto Witt. Ahí está. Te lo dije. Dile, Roberto, te amo. Ah, no, es que José es fan. Sí, ya me lo dije. Sí. Ah, tenemos un fanático aquí de Roberto Witt. Sí, sí. Ahí está. Con todo poderoso. Este cabrón. Promoción gratuita. Sí. Así es. Luego se la cobramos. Luego, unas chelas, pasamos la cuenta, ¿no? Claro. Pasamos el cheque. No es así nada más. Ahí te lo mando. Luego, Javier no me deja mencionar ni la negrita. No puedo decir ni una cantina. No, este cabrón se puede. Se nota pagando. Pues se puede hacer un intercambio, ¿no? Con la negrita. Desde luego. Puta, con todos los que le consumen el sangre, ¿no? Miren de poner la negrita y. Ah, al lado, cabrón. Para este güey. A ver. Entonces entramos ya con las cuestiones. Vamos en 5, 4, 3, 2. Estamos de vuelta en Master Arquitectura. Y bien, introduciendo al tema, Jorge Fernández. Platícanos un poquito de la historia de tu despacho, que inicia como una dupla de diseño y construcción, ¿no? Esta tarea pues, de querer hacer las dos cuestiones al mismo tiempo y que después se va especializando. ¿Cómo pasó? Sí, mira, digo, como cualquier chamaco cuando estás estudiando arquitectura, pues lo primero que te viene a la mente es, voy a poner mi constructora, ¿no? Entonces, no es tanto así como que... Sí, mi despacho, pero de repente como que el tema de la construcción te jala mucho. Como que volver tangible. Sí. El... Entonces, pues siempre tienes la idea, ¿no? Pues sí. Voy a proyectar y voy a construir para volver mis proyectos realidad. Sí. Y bueno, así fue como empezamos. Estaba yo en sexto semestre de la carrera de arquitectura. Correcto. Y fue que abrí la constructora, pequeñita. Pues, éramos yo y otros dos socios, empezamos a darle y obritas. Entonces, de repente, cuando nos dimos cuenta, empezamos a crecer, pero como constructora. Entonces, pasa que la gente pues te deja de ver como arquitecto. Ya te ves ajeno al proyecto, ¿no? Te veía como constructor. Ok. Entonces, eso, bueno, seguimos adelante, seguimos creciendo, pero el número de proyectos que nos caían fue disminuyendo. Entonces, claro, aumentaba la obra y disminuían los proyectos año con año. Okay. Entonces, realmente no era lo que yo quería. O sea, yo quería sentarme a diseñar y digo, para lo que estudié. Sí. Y sí materializar mis proyectos, pero pues bueno, no era mi prioridad. De acuerdo. Entonces, luego se sube al barco otro socio, se van los dos socios originales, se sube al barco con el que estoy actualmente, el ingeniero Miguel González. Saludo, está escuchando seguro. No, saludos. Tiene que estar escuchando. Y con él pues hacemos una dupla interesante. Seguimos creciendo la constructora, todavía no nos percatamos del cambio que tenemos que hacer. Y hasta hace poquito tiempo, unos 3 años, es que en una charla con un amigo que es comunicólogo y todo, sale a colación el tema y nos dice, ves que pues están desperdiciando el talento de cada uno. Si tú eres arquitecto, pues vamos a crearte tu firma de arquitectos. Sí. Y si tú eres ingeniero, pues creamos la firma de la constructora. Okay. Entonces,
lo hicimos hace 3 años y los resultados han sido buenísimos. Digo, claro. Ha aumentado la cantidad de proyectos, el nivel de proyectos. Nuestros proyectos son mejores porque yo ya no estoy pensando en que si la raya, la nómina, claro, el cemento no llegó. Entonces ya no me distraigo con ese tipo de cosas que los que construyen saben que es muy, muy complicado administrar, sí, muy matado, claro, una constructora. Sí. Digo, sí. Es un todo tema. Es para ayer. Así es. Todo es para ayer. Ahí no, no. Entonces, todo se atrasa de todos modos. Así es. Entonces, pues eso es bronca de mi socio. Así es. Tenemos la ventaja que como empresa le podemos ofrecer a un cliente un paquete de llave en mano. O sea, vienes conmigo, yo te doy el servicio de arquitecto y luego te canalizo con la constructora, a la cual tengo la ventaja, como soy socio, pues le doy seguimiento a tu construcción. Así de cerca, ¿no? Claro, al detalle. Hay una supervisión arquitectónica al detalle, cuidando todo para que quede exactamente como lo diseñamos con el cliente. Aquí mencionas algo muy especial, Jorge, además de la especialidad, ¿no? De para dónde vamos, es entender cómo se debe presentar, y esto es el diseño de la imagen, de cómo se presenta uno y cómo se presenta otro. ¿Qué tan importante es esta cuestión del diseño de imagen? Pues mira, yo creo que es importantísimo porque digo, nosotros creamos la imagen del despacho por razones que de la persona, del grupo que lo diseñó, claro, pues llegamos a utilizar mis apellidos. Y creo que con eso das una imagen, se trata de dar una imagen de confianza, de que puedes hacer algo de calidad, de que puedes hacer algo bien. Incluso, pues, en nuestro caso tuvimos la oportunidad de construir nuestras propias oficinas. Ok, que por cierto, están padrísimas, felicidades. Muchísimas gracias. Y creo que eso te ayuda a cimentar un poquito más y a dar mucha confianza a la gente que trabaja contigo, ¿no? Claro. O sea, entonces, de repente ya te das cuenta que tus colaboradores en la oficina están contentos con el espacio, están contentos con la marca, están contentos con el trabajo, los clientes también, o sea, todo va permeando, ¿no? Entonces, sí, es creas ya una imagen que sólida, de solidez. Que permea al pensamiento de la gente, claro, cómo, claro, se comporta dentro de la oficina, claro, ¿no? Claro, de profesionalismo, entonces, le das ese cambio y te lleva a buenas cosas, ¿no? Okay. O sea, te llega un buen fin, te llega a que ya estoy, o sea, yo estoy cumpliendo mi sueño de que estudié arquitectura y quiero hacer lo que hace un arquitecto. Entonces, buenísimo, estoy haciendo. Qué chévere. Claro. No toda la gente tiene esa oportunidad. No todos tienen esa oportunidad de dedicarse nada más al diseño. Entonces, digo, qué bueno que se me está dando esta oportunidad y tengo que aprovecharla. Y comentábamos el otro día que también muchos arquitectos están a la espera del proyecto estrella. Así es, ¿no? El que te va a hacer cambiar la vida profesional. Y 40 premios y todo ese rollo. Pero ese proyecto nunca llega. O sea, no es que nunca llegue, sino es cada uno de los proyectos que tienes. Exactamente, desde que te pidan diseñar un baño, un cuarto, una cochera, una fachada. O sea, todos los proyectos son importantísimos. Entonces es algo que cuando estás más chavo, tienes menos experiencia, estás como que pensando en ese gran proyecto que va a llegar. Y los que tienes, pocos o muchos, pues claro, los ves como así, bueno, es el, que, bueno, el desarrollo, ¿no? Pero vendrá lo bueno, y vendrá lo bueno. Entonces, el chiste es tomar cada uno es correcto con ese valor. Entonces, ese cambio de switch, pues ya lo tuvimos, ya pasamos por eso. Y eso, pues, a todo mi equipo de trabajo, que les mando muchos saludos, nos van a estar escuchando. Esa misma idea, ese mismo sentimiento, pues lo tienen ellos, ha permeado con ellos y eso ayuda a que formemos un equipazo. ¿Ya? De acuerdo. Buenísimo, buenísimo, Jorge. Hay un tema bien interesante, tú eres parte de estos grandes arquitectos que se dedican también a la docencia, ¿no? Y comentas que es una clave para la profesión. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo consideras? Sí, mira, el tema de la docencia es una experiencia padrísima. Yo se lo recomiendo a todo mundo, a todo el que pueda tener la oportunidad de hacerla, que lo practique. Claro. Es algo que te acerca mucho a los chavos, te acerca mucho a esas generaciones que vienen
remando también, y el día de mañana pues igual en tus colegas. Así es. Entonces, te ayuda a estar actualizado, o sea, estás en la jugada. Digo, y no solo en arquitectura, ¿no? Te enteras de cuál es el mejor antro, el mejor restaurante, la mejor música, lo que lo se está viendo ahorita. Sí, lo del momento, te enteras de todo. La tendencia completa. Así es. Bien. Entonces, estás actualizado, te sirve mucho para ver la visión de los estudiantes. Sí. Y también es muy enriquecedor, porque aprendes muchísimo de ellos. Ahora, hay dos puntos en esta docencia para ti que son muy importantes, dos talleres, ¿no? Uno, el de paisajismo, que lo has dado como un taller muy tangible, que la gente se dé cuenta hasta de las proporciones de la vegetación con la que convivimos, y otro, el interiorismo, que es pues el detalle que debe llevar unos planos, un documento que presente este tipo de proyecto, Jorge. Sí, en diseño interior doy una materia que es donde aprenden a hacer un proyecto ejecutivo. Sí. Esa materia es clave, ¿no? Porque salen los alumnos ya sabiendo perfectamente la representación de un proyecto ejecutivo. Entonces, se trata de no dejar cosas al aire. O sea, cuando tú le entregas tu paquete de planos al constructor, okay, pues no le puedes dejar nada al aire, porque si no, lo va a terminar imaginando inventando, cómo es. Como decía una vez, me acuerdo que Augusto Quijano en una clase nos estaba llamando la atención porque estaban mal los planos y todo el rollo en un taller. Okay. Y dice, y nos contaba una anécdota de él, que él tenía un ingeniero que le entregaba los planos y el ingeniero le decía, Augusto, si lo que yo no veo en los planos, lo invento. Ahí está. Así, no bien, te voy a estar persiguiendo, ni preguntando, ni nada. Ni tratando, no de, figurar, ni tratando de figurar. Es. No. Y eso está buenísimo porque eso pues a ti te obliga a tener los planos perfectos. Ser precavido. Así es, que todo coincida con todo, que todo esté bien especificado. Y eso es lo que están aprendiendo ahorita estos alumnos. Que están en línea, por cierto, escuchando. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Okay. Por otro lado. Y el tema del paisaje. Sí. Me invitan a dar la materia, una materia optativa de arquitectura de paisaje, derivado de la maestría que tomé en la Universidad Marista. Claro. Y pues aprovecho mandarles un saludo a todos mis compañeros que estuvieron en la maestría. Saludos a la banda. A Mauricio, que estuvo el programa pasado, sí, también. Claro, Mauricio, sí. Gallegos. Mau Gallegos, el Bunch, todos. Toda la banda. Toda la banda de Landum, igual, los paisajistas. Es. Bueno, el caso es que tomo esa materia, hacemos como un tipo de taller, ¿sí? ¿Sí? Porque desarrollamos un proyecto y en ese se dan cuenta los chavos de que la vegetación, la representación de cómo pones los arbolitos y las plantas, todo, no son simples circulitos que vas copy-paste, ¿no? Sino que cuando les muestro qué tamaño es la copa de un árbol verdadero, casi les ocupa todo el patio de una casa o algo así, se quedan con la boca abierta y dicen, no puede ser, y les digo, a ver, abre la ventana, ¿qué tamaño tiene ese árbol? ¿A qué altura estamos en el segundo nivel, estamos a 9 metros, a 10 metros, 12 metros, claro. Y el árbol continúa, entonces se empiezan a dar cuenta de las dimensiones de la realidad, de la realidad, propuesta. Exactamente, así es. ¿Sí? Eso, digo, entre otras cosas, ¿no? Sí. Que aprenden la proporción en arquitectura de paisaje. De este tipo de situaciones. Así es. Y eso les ayuda a complementar mucho sus proyectos de taller. Claro. Completamente. No, para toda la vida, digo. Sí. Y estos temas, la verdad es que ahorita se toman muy bien con gente muy capaz como tú. Pero antes, pues era un tema que no siempre, no en cualquier universidad se trataba, ¿no? No, desconozco si en otras universidades traten la arquitectura de paisaje como una materia. Sí. En la carrera de arquitectura, pero no todas, me parece. No todas. No lo sé, lo desconozco, pero no creo que haya eso, ¿no? Okay. Ahora, Jorge, al estar en contacto con tantos estudiantes, pues bueno, te das cuenta de una variedad de actitudes, ¿no? Y este tema va orientado a que los chavos hoy en día están muy relacionados, todas sus actividades y la forma de pensar, a una aplicación, como si fuera una aplicación de teléfono, ¿no? Todo lo puedes seleccionar, lo más barato, lo más rápido, lo que sea más efectivo. Y a veces este pensamiento se traduce a la forma en la que seleccionan materias, ¿no? Puede ser. ¿Cuál es tu experiencia en ese caso? Pues mira,
cuando la materia, por ejemplo, en el caso de las optativas, empieza a ser una materia complicada, sí, pues empieza a agarrar como que la fama de difícil, ¿no? Okay. Entonces se dejan inscribir a tu materia. Entonces, pasa que de repente tienes pocos alumnos, ¿no? pero bueno, a final de cuentas no están aprovechando lo que la universidad les está dando. Claro. ¿Sí? Entonces, buenísimo. Va un poquito por ahí. Que agarren el reto, ¿no? Sí, así es. Que agarren el reto. Hay que echarle ganas, digo, ¿no? Digo, estás joven. Así es. Te gusta el relajo, te gusta salir fin de semana y todo, pero la carrera de arquitectura es una carrera de sacrificio. Tienes que trasnocharte, tienes que meterle muchísimas ganas. Buenísimo. Ok. Muchas gracias, Jorge. Aprovechando para todos, constructores, y ahorita, pues, recuerden que en Elbex, en Ángulo Arquitectónico, tenemos el 40% de descuento en Elbex sobre los precios de lista. Termina ya para el 31 de mayo. Aprovechen, estamos ahí en calle 20 por 29 de Colonia México. Y recuerden también que durante todo el año nosotros tenemos envío gratis a la playa. Cualquier proyecto o remodelación, vayan a visitarnos Ángulo Grado Arquitectónico. Buenísimo, man. Vamos un corte y estamos de vuelta con ustedes en Más que Arquitectura. En Elbe y en Ángulo también. En los dos, 40. Jala, 40 todo, chicas. Las ventanas, ¿sabes? Ahorita se va a llenar. Se va a liquidar toda la mercancía este cabrón. Puta madre. Tlate, nos vamos al secuestro del espacio público. Tenemos aquí la importancia de la documentación del proyecto, ¿no? Bueno, yo creo que. Ya trató eso del ejecutivo. Exacto. ¿Y a qué nos referimos con el secuestro del Brasil? De acuerdo. De acuerdo, Ángel Zen. Bien ahí. ¿Y de dónde sale lo de Ángel Zen? Su nombre de noche. Lo que pasa es que karate, a veces mi nombre, en lugar de poner Sánchez, pues ponía Ángel Zen, ¿no? O sea, para abreviarlo. Y la gente lo empezó a tomar a chiste, a broma. Digo, pues nada más como lo ponía así como de volada en algún lado, ¿no? Y ya, se quedó. Su nombre artístico. Y es encargado de ser famoso. Este, pues, sí, sí. Sí, sí. Lo hizo. Ay, no se puede quedar ahí. Jugo, claro. Ni hablar. La voz de la arquitectura, mi. Yucateca. Yucateca. Mexicana. Todavía. Próximamente. Falta. Próximo año ya. Ya va a ser nacional. Bienal, claro. Nacional. Ahí viene la Bienal Nacional. Ahí viene. Ya metiste tu oficina. Sí, la oficina. A ver qué tal, a ver cómo se pone. Algo sale ahí, seguro. ¿No te contrataron de maestro de ceremonias? No, gracias a Dios. Todavía. Sí, me pongo muy nervioso, la verdad. No, Luis, la verdad es que no, Luis, muy bien. Sí, bien. Creo que ha sido el mejor maestro de ceremonias que ha tenido cualquier bien de arquitectura en Yucateca en los últimos años. Gracias. En los últimos dos años, en los últimos dos años. Por lo menos, sí, en los dos últimos. Sí, antes pues no había micrófono. Pues no. No había bienal tampoco. David Torre. Bien allá, compadre. Mi compadrito, David Torre. Dice saludos. Fernández Esquivel, saludos. Arquitectura. Jefecito. Jefecito. Luego Josefina Rivas. Saludos, Josefina. Saludos, Josefina. Hace mucho no te vemos. Sí, hay que armar algo. Magnífico invitado, Josefina. Un saludo muy especial. Nos tenemos que ver de grupo arquitectura. Así es, con ellos sí, trabajamos. El pasajero que ahorita vamos a tocar, sí, el tema, claro. Sí. Me encanta ese proyecto. El proyecto del FAR me fascina. Está muy padre. Está muy, muy interesante. Muy bonito. Ya no, y muy con cosas así, pues ya como que evoluciona, sí, claro, a la ciudad, ¿no? Precisamente. Pues estamos. Pero está el tema de la boca, de botella que tenemos allá. Bueno, está el tema, sí, vial, sí, bastante fuerte. Sí, muy fuerte. Ahí, ¿quién sabe si van a inventar segundo piso de esa parte? Pues van a tener que hacer algo. No. Sí. Está complicado. Sí. Yo creo que hay un proyecto, entiendo que hay un proyecto, de unas avenidas alternas, paralelas a esa. Para sacar a toda la gente ya. Y yo creo que el mayor problema, y no está siendo exactamente desde ese punto hacia el norte, sino tenemos el problema desde la glorieta del Pocito, ¿no? Terrible, ¿no? Entonces nosotros tenemos otras avenidas que se le han dado menos importancia comercial, sí,
que pudiéramos, de hecho, hasta repartir que Jorge la salude a los All Stars. ¿Quiénes son esos? Los All Stars. All Stars, mi equipo de básquet. Ah, bien, órale. ¿Jugabas también con Gerard, me dijiste? Era, sí, sí, ah, sí. Jugábamos en la prepa, jugamos juntos. Ya. Yo jugué básquet muchos años igual. ¿En dónde jugabas? Jugué en la prepa del Instituto Patria, jugué con la prepa del CUM, y luego jugué con el equipo de la selección de Yucatán, 4 años. Ah, buenísimo. Sí. ¿De qué generación eres, más o menos? 90. 90. Sí. Aunque parece 36, sí, 40. Te he golpeado, sí, ¿no? Así son los hombres. ¿No? Cálmate, hombre. Sí, chingón el básquet. Hace tiempo que... Muy bueno. No, pues nosotros seguimos jugando desde... ¿Sí? Desde chamacos, desde primaria, uh-huh, secundaria. De hecho, mi grupo de amigos es... Arman. Sí. Y ahí le seguimos dando. Ah, yo la última vez que fui a... Que tuvimos el partido de básquet, allá nos metimos a la de bancarios. Ah, sí. Pasamos los madrados y quedé vetado. Ya no me puedo meter, ya no me aceptan en esa liga. ¿Y con quién jugaste allá, bancarios? No, se armó un equipo que me invitaron, ajá, en donde había uno de los exprofesores, Chepo. Nuestro Chepo, buenísima onda. Sí, lo conozco, Chepo. Sí. A Chepo, sí, estaba con nosotros. Vamos, allá. Conoce toda la banda del básquet, ¿no? Sí, estaba, claro. Chepo, estaba Eric. Eric Marfil. Sí. Ok, sí. Pero sí, creo que fue a jugar, creo que 2 veces o algo así, porque está bien metido, ya sabes, en la, uh-huh, parte deportiva. Estaba. Y unos gallos que jugaron conmigo también, que estábamos chavos. Los vetaron. A mí ya tocaron, los vetaron. ¿Cinco? Por Pacífico. ¿Tres? Por Pacífico. Dos, vamos. Estamos de vuelta en Master Arquitectura. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos también en vivo en Facebook Live. Escúchenos si van llegando a la oficina o al siguiente compromiso. Se pone muy bueno durante el corte comercial también. Estamos con Jorge Esquivel de Fernández Esquivel Arquitectura. Jorge, tienes una frase que mencionabas ayer que platicamos, el secuestro del espacio público. ¿A qué nos referimos con esto? Y bueno, si es algo que criticamos como arquitectos, pues también, ¿qué soluciones has planteado por este tema? Sí, mira, un tema que siempre conversamos, ¿no?, con los amigos arquitectos y en la oficina, es que es el camino que está tomando la ciudad de Mérida. Sí. Ciudad de Mérida actualmente, en la parte norte en especial, porque no eso no se da ni en el centro ni en el sur, se da en el norte. Okay. Están proliferando pues las privadas, las famosas privadas, no sé qué, privada residencial. Por eso de la seguridad, privada, entre comillas, ¿no? Exactamente. Que es una respuesta al tema de la seguridad. Sí. Que bueno, aquí en Mérida todavía creo que puedes vivir sin estar en una privada. Claro. Entonces, para mí este tema de las privadas pues es un secuestro al espacio público. Okay. O sea, uh-huh, ¿qué pasa? Que de repente, por ejemplo, como pasa en Monterrey, ¿no? En Monterrey te vas a San Pedro Garza y ves puros muros, sí, y accesos con la pluma y el guardia. Y mucha, entonces, privacidad, ¿no? Que no necesariamente es seguridad. No hay espacio público. Realmente es una calle con paredes y está terrible. Entonces, eso nos está pasando aquí. De repente pasas ya una avenida conocida y ves de un lado privada, entonces ves un murote, sí, con sus plantitas y todo, pero al final de cuentas no hay espacio público. Los, claro, espacios son introvertidos completamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que el Colegio de Arquitectos debería de involucrarse un poquito más en estos temas de hacer ciudad, que creo que lo está haciendo, uh-huh, y de la mano con los gobernantes. Claro. O sea, los gobernantes también tienen que parar las orejas para escucharnos y ver las mejores propuestas o pedir asesoría. Al final de cuentas, los expertos pues somos todos nosotros, ¿no? O sea, en esos, claro, temas. Y sobre todo, Jorge, pues ver que en cada encargo que tenemos como arquitectos, atacar esta temática. Si bien tenemos un encargo, por más pequeño o grande que sea extrovertido, que sea que invite a la gente, ¿no? A la gente que pasa por la ciudad, que pasa por ese edificio. Un ejemplo es el proyecto de paisajismo que tienen para el Faro del Mayab, que bueno, está muy interesante y además es didáctico, no solo bonito, sino que también deja aprendizaje. Sí, claro. En ese proyecto que nos invitaron a participar
los de arquitectura, que fueron los que diseñaron. Así es. El saludos hospital. A Josefina, que está escuchando en el Face. Y a todo el equipo. Nos invitan invitan a la arquitecta Betina. Sí. Betina Vargas y a mí. Y se desarrolla una parte en la plaza de acceso y toda la banqueta del frente, donde es como un sendero donde, o sea, tú al pasar por la banqueta del hospital, el hospital cede un poco de terreno, claro, para hacer un espacio público muy, sí, agradable, y que finaliza en la plaza de acceso, que también es pública, okay, donde se pone una serie de plantas, ¿sí?, medicinales, con su letrero y todo, y es algo educativo. Entonces, sí, ese proyecto pues le está dando algo a la ciudad. Okay. Entonces, eso es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿sí?, en un terreno privado. Entonces, nosotros siempre, o sea, tú como arquitecto siempre estás tratando de que, aunque te encarguen una casa, bueno, oye, vamos a echarnos un poquito para atrás, vamos, claro, a dejar un poquito de espacio, que no estemos pegados al paramento, sí, para que pues el peatón cuando pase no sienta agresivo el edificio. Y tampoco sintamos que está caminando el peatón en la cocina. Exactamente. Entonces empiezas allá a jugar un poquito con los espacios, pero bueno, a veces desgraciadamente no te lo permiten. No, entonces, pero por lo menos proponer. Pero hay que hacer la lucha. O sea, hay que hacer la lucha. Y además en proyectos que son un parteaguas, porque pues ese proyecto, el proyecto de Fabián Moreira, no es cualquier proyecto. Digo, va a ser el mejor hospital de Mérida. Y además, bueno, es el nuevo edificio, está en una ubicación estratégica. Y si esto ya viene con este código, ¿no? Y ya viene con este plus, pues lo esperamos a que nos subamos todos a la ola y se empiecen a hacer así las cosas, ¿no? Claro, así de bien. Sí, ojalá, claro, y pudiera permear en toda la avenida. Estaría padrísimo, ¿no? O sea que... Y viene este tema de criterios y permear, en el que también tiene mucho que ver la idiosincrasia de la gente en el buen desarrollo de las ciudades. No solo el proyecto o algún tratamiento de fachadas o banquetas que se pueda hacer, sino la idiosincrasia de nosotros como ciudadanos. Platicabas, Jorge, tiene una importancia muy, muy alta. Y hay un ejemplo importante aquí. Sí, mira, tuve la oportunidad de viajar a Singapur y ahí me di cuenta, platicando con la gente de allá, que algo importantísimo para que se lleven a cabo las cosas es el Estado de Derecho. Ok. Entonces, el Estado de Derecho allá, desde que tú estás entrando, llegando al aeropuerto, te hacen firmar un documento donde dice, si rompes esta ley, es pena de muerte. Ni siquiera te mochan las manos. Pena de muerte. Pena de muerte. Okay. No, mocha de manos. No, aquí se asustan. No son cosas a medias. O sea, claro, aquí se asustaron cuando dicen, no, que le mochaba de manos. Claro. Qué bárbaro esto. No, nada. Ahí no se andan con medias tintas. Así es. Y tú ibas como turista, feliz, ¿eh? Y cuando te asientan ese documento, dices, te impacta, porque claro, en ningún lado te hacen firmar algo así, y tú lo estás firmando de conformidad. Ni tomas el trago, cualquier cosa. Ah, hombre, entonces, no te pongas loco. Entonces ya te mueves con cuidado, le preguntas a la gente, oye, ¿y esto no lo sienten como represión? ¿No lo sienten? Te dicen, no, porque así debe hace ser. 50 años Singapur, claro, era un pueblo de lancheros, de pescadores, muy pobre, y ahorita es una potencia mundial. Claro. Sí. Entonces, Y te das cuenta que la arquitectura, todo esto, todo este tema social y todo va transformando y impacta también la arquitectura. Entonces, allá, por ejemplo, la conocen como la ciudad jardín. Entonces, están súper, súper adelantados. De cuestiones de paisajismo. Así es. El paisajismo están en el ¿qué top. ¿Qué pasaría si tuviéramos algún tipo de motivación de este tipo en Yucatán para comportarnos de manera un poquito más civil, ¿no? Y que respetemos las normas y no tiramos basura y todo ese tipo de cosas, porque bueno, sería más fácil el desarrollo de la ciudad. Sería, ¿no?, mucho más fácil. A veces le echamos la culpa nada más a las normas o, claro, o al gobierno, pero bueno, está esta otra parte, sí, de los ciudadanos. Pero lo más fácil es culpar al gobierno, como claro, digo, ya son, es casi en automático, ¿no? Es que el gobierno, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Así es. Entonces, se empieza con las cosas pequeñas, digo, de entrada, pues no tires basura, no, o sea, cumple las normas, hay que empezar por lo básico, ¿no? Regresar, claro, al origen de las cosas, ¿sí? Para que esto pueda evolucionar y tengamos una ciudad mejor. Claro. Completamente. Ahora, hemos platicado durante el programa, Jorge, diferentes frentes a los que nos dedicamos como arquitectos, ¿no? Esta profesión que tiene, pues, de todo, pero platicamos también
hay que hacer cosas aparte de, ¿no? No todo es proyectar y hacer edificios. Hay proyectos que son a veces un poquito más intangibles, pero tienen intención, una intención muy noble y un fondo que deja mucho a la gente que toca de alguna manera el proyecto. En este caso, pues es el proyecto editorial que tienes con un grupo de personas muy interesante, muy capaz. Este es Landum, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuál es un poquito? Pues Landum nace de cuando tomamos la maestría en paisaje de la Universidad Marista y nos juntamos unos compañeros y yo, es Luis y Leiva, Carla Navarrete, Betina, Marianela, Valentina y tu servidor. Sí. Nos juntamos y decidimos hacer algo extra, algo que realmente LAN no es un negocio, es algo que nosotros estamos aportando, estamos poniendo nuestro granito de arena a la sociedad, ¿sí? Yo invito a toda la gente que nos escucha que se sume al proyecto Landum, que nos busque en redes ¿Cómo sociales. ¿Cómo se puede sumar la gente a un proyecto de este tipo? Pues, digo, los empresarios se pueden sumar apoyándonos. ¿Sí? Apoyándonos. Digo, hay unos esquemas allá de ganar-ganar, ¿no? Sí. De acuerdo. Y pues la gente nos puede apoyar leyéndonos, retuiteando todo lo que ponemos, o reposteando, ¿sí?, en redes sociales. Claro. Y o sea, que se escuche esto de Landum, porque es algo que además es único en todo México. No hay otra revista de paisaje en todo México. Correcto. Y el hecho que salga, que la plataforma esté aquí en Yucatán, pues es un aliciente para nosotros. Es algo único que está pasando. Entonces sale de acá, ha sonado muchísimo en México, sí, en la Ciudad de México, porque pues tuvimos maestros de ahí, maestros que nos han apoyado muchísimo también. Y a veces estos temas están más adelantados. Y ahí están, ¿no?, están un paso adelante, sí, de nosotros en el tema de paisaje, que aquí es algo que apenas está empezando a sonar. Okay. Pero sí, de alguna manera, pues es nuestra labor, ¿no?, y nuestro compromiso que adquirimos al tomar la maestría, y lo hacemos de todo corazón. Claro. Ahora, ¿qué tipo de contenido podemos encontrar aquí, Jorge? Porque, bueno, tienen artículos buenísimos y de todo tipo para la gente que le gusta el paisajismo, para los que le gustan las plantas nada más, para los que les gusta saber sobre los tipos de suelo. Mira, lo que tratamos de hacer con la revista es que tuviera un alcance global y sea para cualquier persona. Okay. O sea, ¿no? Así como hay artículos pues un poquito elevados de ciertos colaboradores que son doctores muy en técnicos, algo, un poquito técnicos. Hay artículos muy, muy fáciles de leer, ¿sí?, muy sencillos. Está la parte del laboratorio que te enseña cómo plantar no sé qué, o cómo hacer un no sé qué, o un muro verde, o cosas así muy prácticas, sí, que tú mismo puedes hacer en tu casa. Entonces, ponemos toda esta literatura, la ponemos al alcance de una ama de casa, de un estudiante. No, sí, necesariamente tiene que ser un estudiante de arquitectura, pero es un estudiante de derecho, de lo que sea, ¿sí? O sea, que le interese el tema. Okay. Por supuesto, ¿no? Y también para los arquitectos, obviamente. Claro. Actualmente, ¿dónde podemos encontrarla? Actualmente estamos ubicados en el edificio Black. Sí. Sí, en el quinto piso. Si queremos comprar una, la pueden conseguir en Sambors, que okay, es el lugar más práctico para conseguirla. Y si entran a nuestra página web o a nuestras redes sociales, ahí van a encontrar todos los datos de dónde conseguirla. También la pueden conseguir por medio de Cinio, de manera digital. Okay. Sí. Que creo que es lo que está ahorita en boga, ¿no? El sistema digital. De hecho, estamos migrando nosotros un poquito para allá. De un poquito de lo impreso hacia lo digital. Será más versátil. Un poquito de todo, ¿no? De que la tendencia va hacia allá, y también la contradicción de que, pues, oye, al imprimir estamos matando arbolitos y todo ese rollo de que... Claro. Sí, o sea, queremos... Pero la verdad... Queremos evitar eso, pero también es el tener la impresa, pues, también hay el lado de cierto valor romántico, ¿no? Que nos gusta... Pero la calidad de revista que hacen, la verdad, es buenísima. O sea, el diseño, el formato, los colores que manejan, la verdad, tienen una calidad
increíble. A mí me fascina esa revista. Yo, ya te lo había comentado fuera del aire. Sí. Y entiendo también que se está, ya hay lectores en otras partes del mundo, ¿no? De habla hispana que están interesados en la revista. Es un gran proyecto. No, incluso tenemos lectores de India, de Singapur, de Indonesia, de Londres, de Francia. O sea, es global porque pues, también viene traducida al inglés. Claro. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a tener esa proyección. Buenísimo, Jorge. Pues vamos a un corte y regresamos para ver qué concluimos con todos estos temas en Más que Arquitectura. Pues es que realmente hay... Dice Roberto, pues papel y tintas reciclables, grita. Oye, Javier, que suena tu vibrador en el micrófono. Ay, perdón. Está muy pendiente ese Roberto Cuenca. Está muriendo de ganas de venir, seguro. Dice Josefina, un privilegio lograr junto con el proyecto del Hospital Fabio de Mayab, Jorge Fernández Esquivel y Betina Vargas Ávila, Javier Alonso Peña y Ángel San. Vamos a hacer un programa sobre arquitectura y la salud. ¿Cómo ven? Buenísimo, claro. Buenísimo. Claro que bueno, sí, Josefina. Cuenta con ello. Ya le dije que encantados. Estamos Un tema. Qué padre es este tema. Ahorita es un tema súper complejo. Estamos teniendo la oportunidad de hacer una ampliación de un hospital acá en Mérida, el Centro Médico Pensiones, y es un tema súper complejo. O sea, de instalaciones, de gente, hoy a mediodía, es un tema crítico. Como es la ampliación y remodelación, está más complicado. No, sí, definitivamente, la salud es crítico ahorita, y qué bueno que hayan proyectos de ampliaciones, pero está el proyecto del Faro, y que se esté reinvirtiendo en hospitales que están... Y además, tratar con los doctores es un tema. No entienden de... No, de entrada tienen un horario completo. O sea, para ellos... Digo, por ejemplo, hoy tengo una cita yo. Me citaron a las 9 de la noche. Ok. Dices, oye, voy con mi pijama. Pero ellos como no duermen... Claro. Tienen el horario invertido. Bueno, algo así como los arquitectos, nada más que... Una vez que tienen sus despachos, le bajas un poquito. Claro, le bajas dos rayos. Pero esos gallos sí están en otro rollo. O sea, digo, amigo, me hago, oye, sí, que la cita, que a las 9 mañana. Y tú sí, 9 tempranito, claro, ahí te veo, 9. ¿No? Entonces fue cuando me dijeron, bueno, está bien, arquitecto, nos vemos en la nochecita. Oye, a ver, sí, no, de 9 a 11. Muy bien, ¿no? Está, claro. Y luego, juntas y todos opinan y se pone muy interesante un proyecto con los doctores. ¿Esto de aquí? Quedan 6 minutitos. Ya está. Eso, ya está. Vamos en 5, 4, 3, 2. Estamos de vuelta en tu espacio intangible Más que Arquitectura, y sintonízanos, ya sabes, en Facebook, estamos en Facebook Live. Recuerda que tenemos página de Instagram, de Facebook, y la página web www.masquearquitectura.net. Saludos a Ávila González Arquitectura, está en desarrollo el Mercado Norte, en Vía Montejo, excelente espacio comercial. Ya les platicaremos sobre los detalles de este nuevo espacio para convivir en Mérida. Visiten su Instagram, Ávila González Arquitectura, todo junto. Buenos proyectos y buen proyecto de este Mercado Norte en Vía Montejo. Buenísimo. Estamos platicando en el corte también, qué importante es la arquitectura de la salud, que también Josefina está escuchando en Facebook Live, propone un programa para eso, y comienzas a platicar, Jorge, que bueno, los horarios y el esquema en el que trabaja un cuerpo médico es diferente a lo de los horarios de los ciudadanos normales, entre comillas, ¿no? Un poquito de eso. Sí, es qué bueno que lo mencionó Josefina, porque es todo un tema, ¿no? Es muy complejo, es divertido hasta cierto punto, porque las reuniones, hasta cierto punto como te decía, las reuniones te citan muy temprano o tardísimo. Ahorita pues les comentaba que tenemos la oportunidad de estar haciendo un proyecto en pensiones, y pues te citan 9 de la noche, oye, reunión de 9 a 11, y te sientas con todos los médicos y les explicas, unos entienden, otros no entienden, y los socios, y entonces se pone interesante. Y luego tú tampoco entiendes algo, un termo, tenemos médicos y todas estas cosas, y dices, tienes que remojarte en el tema, claro. O sea, tienes que
talachear, estudiarlo, porque, sí, porque departamentos, cuestiones higiénicas. Sí, 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 sí. Y también hay un tema ya con la COFEPRIS, que es la que regula todo esto del, claro, de la salud, ¿no? Entonces, tienes que revisar con ellos. O sea, no solo revises con el cliente, sino revisas con COFEPRIS, porque luego lo mandan a México a revisión, tarda N cantidad de días, te lo regresan, sí, corriges, y esto es un tema súper interesante, esto de la salud. Además, ya metiéndote al diseño, pues ya hay el, claro, tema de cómo funciona. Además, la estética junto con todos estos requerimientos, ¿no? ¿Cuántos usuarios, no? ¿Cuántos usuarios puedes llegar a tener? Claro. Porque el usuario, pudiéramos pensar que es el ocupante del edificio, pero aquí estamos hablando de alguien que padece una situación física, claro, que está sensible, ¿no? Más sensible de lo normal, y el espacio pues agrede o beneficia directamente nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí... Y ahorita que es lo del usuario, es desde el paciente al doctor, a la enfermera, el que visita, el camillero, la visita, la familia, sí, o sea, tienes un mar de gente, hay para todos. Así, así es. Y bien, Jorge, se nos ha acabado el tiempo, estamos a dos, queríamos nada más reflexionar un poquito. ¿Qué sigue? ¿Qué viene para Fernández Esquivel Arquitectura? Pues para nosotros seguir trabajando, seguir haciendo o intentando hacer buena arquitectura. Sí. Digo, esto es una lucha del día a día. Reafirmamos nuestro compromiso con la ciudad, con la sociedad, con todos, okay, a través de nuestro trabajo, y es lo que sigue. O sea, seguir remando para adelante. No hay que irse para atrás. Ahora, para los interesados e interesadas para trabajar contigo, Jorge, ¿dónde pueden mandar un correo, su currículum? Nos pueden contactar en redes sociales, okay, fdz.esquivelarquitectura. Que está bastante activo, sí, últimamente, ¿no? Sí, ha tenido bastante actividad. Nos pueden ir a visitar, estamos en Sotzil Norte, sobre la calle 46, por 25 y 25. Todo terreno, cabe mencionar. Hay que llevar un todo terreno. Actualmente, claro, nos están construyendo la calle. Así es. Gracias a Dios, ya nos tocaba. Bien. Y una wave ahorita que están las lluvias. Sí, claro, claro. No, buenísimo. Te diviertes para entrar. Jorge, ¿algún cliente, posible cliente que genere algún correo electrónico donde se puedan contactar también con el despacho? Pueden contactarse directamente conmigo, que es perfecto. jorgefernandez@fdzesquivel.com.mx. Buenísimo. Bien, pues bueno. Yo creo que se nos acaba el tiempo, Ángel San, muchas gracias. Sin antes, agradecerle también a Grupo Rivas por el espacio, Jefe Sevilla, Ángulo e Imbrotec. Buenísimo, y gracias a Diego en los controles, al hacker José, y de nuevo a ti, Jorge, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. A ver qué podemos armar, ahora sí, sigue una mesa panel, claro, es lo que siempre decimos, ¿no? Los que van pasando para que... Pues estaría buenísimo, ¿no? Para que pongamos temas sobre la mesa. Claro, ¿no? Que sí. Pues eso es todo por hoy, nos vemos para la próxima, el próximo miércoles con más arquitectura. Claro que sí. Hasta la próxima. Saludos. Las caguamas, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es Mario Peniche? Oye, Mario Peniche es el arquitecto. Saludos a Mario. A Mario. Mario Méndez. Mario Méndez. Ah. Saludos, Mario. Oye, ¿en serio tienes una cita en el hospital? ¿Hoy? ¿Es hoy eso? Sí. Oye, pero podemos ir a tomar chelas. Sí, llegas así ya. Sí, ya llego. En segunda.